Encontrar huellas británicas en la costa española es normal. ¿Pero qué pinta un cementerio inglés en un pueblo de Jaén? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. En la ciudad jienense de Linares se encuentra uno de los cementerios más interesantes de España. Como vamos a ver ahora, desde hace más de 100 años, la comunidad británica de la ciudad ha dejado una huella que va mucho más allá de las lápidas y las cruces celtas del cementerio inglés. Nos vamos hasta Linares para conocer mejor el legado de este interesante cementerio. Hasta 1967, la mayoría de los evangélicos en España eran enterrados en cementerios civiles como este de Linares, denominado El Corralillo. Aquí, una fosa común albergaba a los muertos no católicos, suicidas, prostitutas, vagabundos y masones, entre otros. La intolerancia religiosa ejercía toda su furia contra los muertos, impidiéndoles descansar en el mal llamado Campo Santo, pues de santo tenía muy poco. El Corralillo eran dos grandes tumbas donde ahí echaban a todo el mundo y no podíamos saber ni dónde estaban. Básicamente era para las personas que no eran católicas. De hecho, le llamaban que aquello no era Camposanto. Por eso nos enterraban fuera. No solamente a los protestantes, sino también pues, a los que se quitaban la vida o pues, inclusive a los que eran de izquierda. En aquella época allí íbamos todos. Hay que tener también en cuenta otro matiz muy importante, que fue la legislación religiosa de aquella época. Porque si por un lado se permitía inversión a gran escala y asentamiento y colonización por parte de otros de países extranjeros para explotar los recursos que el Estado español en aquel momento pues no sabía explotar o no quería o consideraba demasiado complicado, sí es cierto que desde el punto de vista de la religión todavía no había tolerancia religiosa. Esta intolerancia también provocó que muchos de los primeros entierros de protestantes en España se hicieran fuera del cementerio municipal, en terrenos aledaños, que como sucedió en Linares, terminaría convirtiéndose en el cementerio inglés o protestante gracias a la presencia de una fuerte colonia británica que habría llegado hasta la ciudad jienense para gestionar el negocio minero. En 1875, esta colonia estaba compuesta por unos 70 ingleses y algunos alemanes y franceses, ingenieros, capataces, técnicos, una oficina viceconsular y entidades financieras que transformaron Linares en una ciudad industrial. Cuando vinieron aquí los ingleses, trajeron una tecnología muy característica, se llama tecnología Corny, ¿por qué? Porque viene de Cornualles, del sur de Inglaterra, consistente en aplicar el vapor al desagüe de la mina, permitió en su momento poder profundizar, poder achicar el agua y así optimizar la producción y optimizar los beneficios. Todo ello desencadenó una serie de el desarrollo de otra serie de sectores, como la banca, había que asegurar las inversiones. Y aparte de eso, tenemos el sector del ferrocarril. Linares en su momento llegó a contar hasta con 6 estaciones ferroviarias, sin contar con los apeaderos, ¿no? Y luego aparte también no solo el aspecto económico o tecnológico, ¿no? También el aspecto cultural, ¿no? Y urbanístico, se desarrolla el urbanismo a gran escala porque hay que dar cabida a tanta cantidad de inmigrantes, no solo extranjeros, sino también inmigrantes del resto de España. El primer entierro protestante en Linares data de 1855. La tumba de James George Renfrey se conserva hasta nuestros días y contiene las señales de identidad propias de la comunidad evangélica. En lugar de los grandes mausoleos, las imágenes y la ostentosidad frecuente en cementerios católicos, aquí se percibe austeridad, aunque algunos fallecidos eran de clases altas y pudientes. Pero hay un elemento común en las tumbas protestantes, frases de la Biblia que inspiran esperanza. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor.
Y yo siempre digo que cada tumba cerrada es una Biblia abierta. ¿Por qué? Porque, como se podrá luego contemplar en cada una de las tumbas, pues hay un versículo escrito, hay un fragmento de la Escritura, donde la gente puede leer y contemplar y rezumar, en algún sentido, esperanza en este lugar de muerte, ¿no? La estructura y decoración de este cementerio evangélico se asemeja a un típico jardín inglés, con abundancia de rosales, geranios, árboles frutales, acacias y frondosos cipreses. Su belleza era tal que parece muy posible que inspirara al arquitecto municipal de Linares cuando diseñó el cementerio de San José, colocando un versículo bíblico en la fachada y un cuadro en la capilla que ilustra el pasaje de los huesos secos de Ezequiel. Ese arquitecto entró en este cementerio ya por aquella época estábamos hablando aproximadamente de que llevaba ya unos 10 o 12 años funcionando. Llegó aquí y se quedó asombrado de la limpieza, del cuidado y de la, aunque parezca extraño, ¿no? La maravilla y la preciosidad que emana este cementerio, que emanaba en su momento, que hoy en día también lo hace, ¿no? Y entonces le sirvió de inspiración para hacer ese cementerio que tenemos ahí. Este banco de piedra en el centro del cementerio sirve como vértice y punto de encuentro para el funeral evangélico. Aquí se coloca el féretro mientras los familiares, amigos y hermanos dan su último adiós al fallecido con canciones, oraciones y la predicación de la palabra. Nunca se hacen oraciones ni ritos por los muertos. El funeral siempre está enfocado en los vivos, en las personas reunidas para darles consuelo y esperanza y para reconocer la gracia de Dios demostrada en la vida del fallecido. El amor a Dios de hombres y mujeres aquí enterrados rápidamente fue compartido por muchos de los linarenses. Al mismo tiempo que nos trajeron su tecnología, también nos trajeron su filosofía, su tradición, su cultura, su sabiduría, su capacidad de ya ver aspectos sociales que implantaron aquí en cuanto a educación y sobre todo a dar gratuita, educación gratuita a los hijos de los mineros y cosas que todavía aquí no se estilaban y ni mucho menos se pensaban. Los linarenses aceptan el Evangelio no solamente porque reciben una ayuda social, no solamente como un refuerzo de toda la colaboración que se le estaba dando desde los misioneros protestantes evangélicos, sino que ellos mismos pudieron leer la propia Escritura, pudieron leer la Biblia, pudieron tener un encuentro personal con Dios, y eso fue lo que al final le llevó a la conversión. La guerra civil y el posterior nacionalcatolicismo afectan gravemente a la presencia de la comunidad británica en Linares. Así, paulatinamente, disminuye el número de entierros, produciéndose el último en 1957. A partir de esa fecha, el cementerio es clausurado y se prohíbe su uso hasta 1968, que pasa a ser propiedad de la Iglesia Evangélica Linarense como señal de los tímidos vientos de libertad religiosa que comenzaron a soplar y que terminaron consolidándose con la llegada de la democracia. Hay 11 años ahí de vacío, donde nosotros podíamos pasar por la puerta del cementerio, estaba cerrado, parecía una selva lleno de hierbas. Y al final, cuando muere aquella señora, tenemos que ir al alcalde de Linares y decirle que o la enterramos en el cementerio protestante o no la enterrábamos. Y tuvo que abdicar el entonces alcalde de la ciudad de Linares. La comunidad evangélica de aquí, concretamente la Asamblea de Hermanos, fue la que hizo todas las gestiones posibles, sobre todo la persona de Juan López, recientemente fallecido, hizo todas las gestiones posibles para que este espacio, bueno, para que los protestantes de aquí de Linares tuvieran un espacio donde poder enterrarse en unas condiciones más dignas, en unas condiciones dignas, porque antes estaban enterrados pues de unas condiciones totalmente deplorables. En la actualidad el cementerio inglés sigue en uso como cementerio evangélico. Linares cuenta con una comunidad protestante viva y en crecimiento, con 14 capillas y templos esparcidos por toda la ciudad, donde además de servicios religiosos se mantiene la asistencia social a los más desfavorecidos. También desde aquí se atiende a los presos en el módulo penitenciario de Jaén y en varios colegios se dan clases de religión evangélica. Empezamos con clases de religión evangélica hace unos 15 años
Y bueno, cada vez el número de alumnos es mayor. Incluso niños que no vienen, que sus padres no van a la iglesia de evangélica, pues vienen a nuestras clases porque les gusta, les llama la atención y quieren aprender. Y entonces, bueno, pues hay una extensión. Actualmente tendremos, pues, en solamente lo que es la provincia de Jaén, alrededor de unos 1.500 niños cubriéndonos, diferentes maestros. Los epitafios de las tumbas de este cementerio inglés, escritos adrede en español e inglés, proclaman una esperanza y un estilo de vida que sigue marcando el presente de la comunidad evangélica. Hoy no es posible entender el progreso y el prestigio de Linares olvidando la aportación histórica de los protestantes, como tampoco es posible desvincular su aportación tecnológica y cultural de su fe. Me enorgullezco del colectivo evangelista en Linares porque para nosotros son clave, ¿no? No entendería la historia de Linares sin todos estos ejemplos que he puesto y sin estas influencias, como digo, ya no solo por la tecnología que pudieran traer estas personas desde otros países para la minería, sino sobre todo por esa aportación trascendental de cultura, de tradición, de ciencia, pero al mismo tiempo de revolución social, ¿no? De apoyo a los más desvalidos y sobre todo porque pusieron las claves y la importancia de la dimensión que tiene la educación, ¿no? Y no, de alguna manera nos espabilaron un montón. Más de 150 años de presencia evangélica en Linares han dejado una huella y marcado el ritmo de la ciudad. Ahora que la libertad y el pluralismo son pilares fundamentales de la convivencia democrática, es tiempo también de honrar a los que lucharon por conseguirla, para reconocer su legado. Pero puede que su mayor legado aún esté por descubrir, aunque clame a gritos grabado en las piedras de este histórico jardín. Bueno, es evidente que los ingleses trajeron mucho más que tecnología a Linares y su comarca. José Pablo, tú eres de Úbeda, tú debes conocer bien este legado, ¿no? Pues sí, soy de Úbeda, nací en Úbeda, me crié en Úbeda, que está muy cerquita de Linares, y ya sabes que entre pueblos cercanos siempre hay un poco de pique y que Úbeda es el pueblo más bonito de España. Bueno, bueno, eso es discutible. El pueblo más bonito de España es Denia. Pues vamos a dejar este debate y nos centramos en el legado de los británicos en Linares y en la comarca. Sin lugar a dudas, los ingleses trajeron mucho más que tecnología, trajeron su amor a la Biblia, acercaron la Biblia al pueblo y les invitaron a leerla, enseñaron a leer a los que no sabían y no tenían recursos para ir a la escuela, trajeron libertad de conciencia, libre pensamiento para que los que leían la Biblia se sintieran libres ante Dios para decidir lo que iban a creer y así les liberaron del yugo de la tradición, la idolatría, los dogmas, los mandamientos de hombres. Jesucristo dijo lo siguiente, lo encontramos en el Evangelio de Juan: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad nace en un encuentro personal con Jesús, sin necesidad de iglesia, jerarquías, sacramentos, liturgias. Es la libertad del pecado, de la condenación y del juicio de Dios al aceptar, solo por la fe, el perdón que Jesucristo ganó al ocupar nuestro lugar en la cruz. Ese fue uno de los grandes legados de los británicos en Linares. Pero cuidado, yo no soy inglés, soy español, protestante y español, evangélico y español. Los linarenses no se hicieron británicos por usar su tecnología, tampoco se hicieron británicos cuando decidieron vivir la fe como hombres y mujeres libres. Y al igual que ellos, millones de españoles hoy seguimos a Jesús en la libertad que Él prometió, una libertad que es para todos, también para ti. Estamos terminando ya, pero antes os quiero dejar con una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV y es la siguiente. ¿Qué pastores británicos te han ayudado a acercarte a Jesús? Responde en el Facebook de Buenas Noticias TV y déjanos tu historia. También queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis como parte de la campaña de lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. Puedes llamarnos, repito, al teléfono 91-743-4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro,
Ecología y cambio climático, de Pablo y Miguel Wickham. Una reflexión cristiana sobre este tema tan interesante y actual, el cambio climático, de la editorial Andamio. Si quieres que sigamos regalando la Biblia en este programa, hazte parte del Club de Amigos. Llámanos al teléfono 91-743-4400 y ya te lo vamos a contar. La próxima semana volvemos para conocer a una nueva familia evangélica. Ellos han abierto las puertas de su casa, de su hogar y de su corazón para contarnos qué significa Dios en sus vidas. Así que no os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra compañía en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.